Del saber que lo, incapaz. exactamente, que lo que estaba haciendo es malo. O una persona que es una persona que, ¿cómo le llaman los, desde el punto de vista de la clase médica o lo que nosotros llamamos medicina forense, que estudia puramente esos efectos de las personas, en el tema, por favor, de una persona que esté sufriendo transitoriamente alguna qué? Enfermedad como la que estaban diciendo, ¿verdad? Mental. Mental, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver en el artículo 138, el menor de 13 años, los actos cometidos por un menor de 13 años que constituye un delito o falta y que también se constituye en una responsabilidad civil. Aquí esto lo tiene que ver con, desde el punto de vista de que el juzgado de menores o de la niñez y la adolescencia en cualquier momento puede pedir una tutoría o un servicio de adultos para poder hacer el seguimiento al caso, ¿verdad? Entonces vamos a ver nosotros también la falta de acción. La falta de acción lo decíamos que es la fuerza invencible, ¿verdad? Cuando una persona actúa irresistiblemente porque hay algo que la está empujando a cometer un hecho delictivo. Entonces, A empuja a B porque siente que hay algo ahí que le está empujando y entonces automáticamente choca con C, ¿verdad? Los reflejos condicionados que producen la acción, pero que la persona estaba distraída y tiene un reflejo o mira que alguien lo va a venir a matar y automáticamente desenfunda el arma o alguien está bajo una hipnosis. Y esa hipnosis pues automáticamente lo obliga a cometer un hecho criminal, ¿verdad? Por acciones nerviosas o porque es sonámbulo. Entonces también está dentro de esa falta de acción. Atipicidad. Este elemento negativo de la teoría del delito es esa conducta que es, no es típica, es atípica, ¿verdad? Que de alguna manera está, no está incluida dentro de esas consecuencias, sino que está excluida, ¿verdad? O de alguna manera, pues, es una conducta que no está regulada en la norma. Por ejemplo, está regulado que alguien que tome una gallina de la casa del papá o de la casa del mamá, de la mamá puede ir preso. No, No. licenciado. Cuando yo le No, no. causo a alguien un aruñoncito, ¿esta acción típica está tipificada o es atípica? No, no. Entonces es atípica, Atípica. ¿verdad? Porque si es un aruñito no llega ni a un día de curación, ¿verdad? Las causas de justificación son los elementos negativos de la teoría del delito, de la cual se derivan situaciones reconocidas en el derecho penal. Como por ejemplo, de alguna manera, vamos a decir que suponemos que son normas permitidas. Y aquí lo que hablábamos en la legítima defensa o las causas de justificación, ¿qué ejemplo poníamos con relación a que si alguien mataba a alguien por cuidar su casa, porque tenía temor que le fuera a hacer mal a un hijo o a él mismo contra su integridad? ¿Qué es lo que pasa ahí? Derecho de defensa. Que la legítima defensa, pues automáticamente está excluido de una condena, ¿verdad? El estado de necesidad tenía que hacerlo porque si no también o le mataba a la mamá o le mataba al hijo o le mataba al papá, ¿verdad? Entonces estaba dentro del parámetro que el derecho le permite hacerlo, ¿verdad? El artículo 24 del Código Penal, ¿me le podrían dar lectura, por favor? Hola. Hola. Artículo 24, dijo licenciada. Sí, el artículo 24 del Código Penal.
Son causas de justificación. Legítima defensa. Exacto. Primero. Quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos. Ajá. O en defensa de la persona, bienes o derechos de otra. Siempre que concurran las circunstancias siguientes. A. Agresión ilegítima. B. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. C. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de que de aquel que rechaza al que pretende entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias, y su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. El requisito previsto en la literal C no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge o concubinario, de sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. ¿Continúo? Sí, por favor, gracias. Estado de necesidad. Segundo, quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro, no causado por él voluntariamente, ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro. Esta excepción se extiende al que cause daño en el patrimonio ajeno, si no concurrieren las condiciones siguientes. A. Realidad del mal que se trata de evitar. B. Que el mal sea mayor que el que se cause para evitarlo. C. Que no haya otro medio practicable o menos perjudicial para impedirlo. No puede alegar estado de necesidad quien tenía el deber legal de afrontar el peligro o sacrificarse. Legítimo ejercicio de un derecho. Tercero, quien ejecuta un acto ordenado o permitido por la ley en ejercicio legítimo del cargo público que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce o de la ayuda que preste a la justicia. Bueno, entonces vamos a ver nosotros que esas causas de justificación, dentro de ellas, pues automáticamente vamos a ver que lo que el compañero nos leía acerca de el artículo 24 del Código Penal, pues vamos a ver que dentro de este fundamento de justificación, pues efectivamente está esta defensa legal que tiene que tener la persona frente a una agresión, ¿verdad? El estado de necesidad entonces sucede en la vida diaria de las personas. Pueden encontrarse frente a dilemas, ¿verdad? Que de repente todo estaba bien y en un momento viene hoy, decían que habían habido muchos temblores. Entonces pues también una de esas causas puede dar que haya una justa, que hay una justificación, ¿verdad? También por las lesiones que se ponen en peligro y que no precisamente hayan sido provocadas por una persona que las haya cometido, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Si la una consulta. Fíjese que no sé si entraría esto dentro del caso, pero me llama mucho la atención un caso que yo conocí hace algunos años. Resulta que una persona fue literalmente a asaltar una farmacia y en este caso la asaltó porque su hija estaba grave y necesitaba un medicamento. ¿Esto podría ser una justificación? Claro, recuérdese que en más en México tienen despenalizado el robo por necesidad, ¿verdad? Porque prácticamente, ¿quién es el que tiene que dar el medicamento? Padre de familia. Pero en este caso, según el yo tengo entendido, el Estado. El público podría ser el Estado, ¿verdad?
porque también está dentro de las obligaciones de los gobernantes también en el tema de salud. Pero efectivamente, si la persona lo hizo por una fuerza natural, que es como defender a su hija, o también a ella misma, ¿verdad? Porque podía morir sin ese medicamento, pues también tiene una causa de... Sí, ese fue el caso. De hecho, la persona llegó a asaltar con un cuchillo a la farmacia, le entregaron el medicamento, pero el guardia lo agarró. Entonces, cuando lo agarró, lo empezaron a interrogar que por qué precisamente ese medicamento. Entonces, él indicó de que era porque su hija estaba grave, que necesitaba y que él no tenía dinero en ese momento para poder. Entonces, inclusive creo que el dueño de la farmacia lo que hizo fue que no presentó cargos y le estuvo apoyando con cierto medicamento. Si entra dentro de esas causas de justificación, y en México, como yo les contaba, está despenalizado, ¿verdad? No se puede condenar a ninguna persona. Entonces vamos a ver la diferencia que tiene que existir en la legítima defensa y en el estado de necesidad. Por ejemplo, la legítima defensa, el estado necesita una acción. Y cuando hablamos del estado de necesidad, ambas están informados por parte de qué intereses vienen, ¿verdad? Cuando hablamos de la legítima defensa, no hay necesidad de indemnización. En el estado de necesidad, sí puede haber esa necesidad de indemnización, ¿verdad? La legítima defensa, si es por un choque, pues es que tenía que salvar su vida y fue a chocar. Por ejemplo, ¿es menor el golpe a un vehículo o la vida de una persona? Entonces se van a ponderar esos temas, ¿verdad? ¿Cuáles son más importantes? Definitivamente, la vida de las personas. También puede que dice, dentro de un accidente de tránsito, también podemos ver intereses que son personales. Pero esos hay que descartarlos de la legítima defensa. La legítima defensa es un estado de necesidad. En este género dice, la legítima defensa es un estado de necesidad, o sea, la persona está corriendo riesgo la vida de ella o la vida de un pariente y tiene que hacerlo, ¿verdad? Entonces dice, en la legítima defensa puede que haya un choque ilegítimo, porque ¿cómo va a ser posible que vamos a dejar libre a alguien que mate? Pero si mató en defensa propia, son aspectos que ya puramente la ley les va dando esa convicción o ese razonamiento en el tema. Entonces vamos a ver nosotros, dice, que el peligro de un mal ajeno, o un mal propio o un mal ajeno, debe ser inminente. No se admite estado de necesidad ante la posibilidad de que ya vaya a pasar. Yo solo voy a ir para que me suceda algo similar, ¿verdad? Entonces, de alguna manera... Dice, también pueden pedirse cuando miremos o cuando nosotros tengamos un bien lejos que no nos convence mucho, también podemos pedir que exista una persona que lo mire y también puede haber una corroboración de los papeles que nosotros tenemos. Recordémonos, ¿verdad?, que es una administración en el tema de resguardarme y de protegerme. Que el peligro no haya sido causado por él voluntariamente, o sea, yo quiero matar a alguien, entonces me invento un montón de cosas para poder estar seguro que cuando yo haga una fichoría, pues de alguna manera el Estado va a sentir la necesidad de protegerme porque yo era bueno. Y el imprudente y el necio eran la otra persona. ¿Qué necesito o qué tengo yo que tener para afrontar el peligro? Algunas profesiones, dice, como por ejemplo los bomberos, siempre son profesiones de alto riesgo. O las personas que trabajan ahora en el tema de los hospitales, con el tema de COVID. Entonces, dice, estas personas prácticamente no pueden presentarse durante el tiempo que estén ejerciendo esa legitimidad de sus cargos. No pueden moverse porque son personas que están vendiendo, como nosotros ya vimos. Entonces, son personas, dice, vulnerables porque en cualquier momento alguna persona de escasos recursos puede atentar contra ellos, ¿verdad? Y la persona dice que está ejerciendo una legítima defensa.
pues nosotros ya mirábamos que si soy guatemalteco y miro que están agrediendo a mi esposo, yo puedo reaccionar. O si me están agrediendo a mí, también yo puedo reaccionar, ¿verdad? Depende cómo nosotros vayamos analizando. ¿Alguien podría hacerme el favor de dar lectura al artículo 25 del Código Penal, por favor? Hola. Artículo 25, son causas de inculpabilidad, miedo invencible. Ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente según las características. Fuerza exterior. Ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible directamente empleada sobre él. Error. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. Obediencia debida. Ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a quien lo haya ordenado. La obediencia se considera debida cuando reúna las siguientes condiciones. A. Que haya subordinación jerárquica entre quien ordena y quien ejecuta el acto. B. Que la orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien la limite y está revestida de las formalidades legales. C. Que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta. Omisión justificada. Quien incurre en alguna omisión hallándose impedido del actuar por causa legítima e insuperable. Gracias. Entonces, de alguna manera vamos a ver nosotros qué dice cuando hay una violencia física por dentro, principalmente las personas que sufren de algunos trastornos, ¿verdad? Entonces, estas personas pues, van a tener una falta de acción si cometen algún hecho criminal durante ese tiempo. Vamos a ver también la obediencia debida. Fíjense ustedes que a lo que nosotros le llamamos errores de tipo. ¿Alguien podría leerme después del 123 el artículo que ustedes quieran para explicar un poquito cómo es que la doctrina va dando ese fundamento para que nosotros también pensemos cuando estamos razonando cómo puede darse un error en el tipo? El artículo que ustedes quieran leerme, por favor. Artículo 29. Ajá, ¿está bien? Exclusión de agravantes. Sí, el que usted quiera. No. No, no. Después del artículo 123, después. Ah, perdón. No. Ahora voy. Está bien. 126, por ejemplo. Excelente, está bien eso. Está bien eso. Dice, homicidio preterintencional. Quien cometiere homicidio preterintencional será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Entonces, la norma para el homicidio preterintencional, para aplicarla, vamos a ir al 123. Léame el 123 porque dice quien cometiere un homicidio, ¿verdad?, sin la intención de hacerlo. Entonces vamos a entender primero qué es el homicidio. Artículo 123, homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Ah, mire, jóvenes. Entonces vamos a ver. Para que exista el homicidio preterintencional tiene que haber un muerto. Pero esa persona que se le ha dado muerte, la persona no lo quiso hacer. Para que exista ese error en el tipo, díganme un elemento que tenga que faltar en ese dar muerte y no quererlo hacer, para que no esté completo las características del artículo. Tal vez tomemos el homicidio, que es más fácil, quien diere muerte. Para que exista ese error en ese tipo penal, ¿qué tendría que existir? Hay algo que no tiene que estar completo. ¿Qué tendría que ser, jóvenes? La acción. La acción es
es esa voluntad que yo tengo, es esa conciencia. La legítima defensa. No, es que miren, lo que yo les quiero explicar es exactamente que tiene que faltar un elemento. Por ejemplo, se dice que Juan Pérez dio muerte a Guillermo, pues. Las causas que originaron el hecho. ¿Que haya sido fortuito? Exactamente, que fue un hecho de que él cayó, el otro solo lo tocó. Pero entonces él no pudo haberle dado muerte, porque cuando van con el médico dice que el señor tuvo un paro cardíaco fulminante. Pueden tipificar o pueden acusar o pueden imputar a Juan Batres del homicidio de X. Y él estaba con él y él lo empujó, pero resulta que él no muere de que lo haya empujado, muere de que el señor ya le empezaba el ataque fulminante, ya tenía un ataque miocardio que era fulminante, que no podía vivir aunque el otro no lo hubiera tocado. También, pues, licenciada, también lo que es... En tránsito, alguien que no haya, que se haya pasado el semáforo rojo y lo atropelló el otro que llevaba la vía. ¿Cómo así? Yo me pasé el semáforo en rojo. Sí, de vehículo a vehículo y en el impacto se muere el que se pasó el semáforo en rojo. No sé, estaré mal. Pero ahí sí habría, porque si se está pasando un semáforo, entonces sí habría una causa. Ahí sí que por imprudencia, por impericia y por faltar a una norma de tránsito, sí habría un homicidio no doloso, sino culposo. Que yo no lo quería hacer, pero sí lo hice, pues. Licenciada, el compañero creo que quiere decir que va una persona en sentido con el semáforo en verde y uno en rojo se pasa y el de verde mata al imprudente. Eso quizá quiso decir él, que él no tuvo la intención, pero mató al que fue imprudente, ¿verdad? Pido disculpas, tiene toda la razón. Así es, Lick, así es. El otro tenía toda la autorización de la normativa de tránsito porque él estaba en verde. Entonces ahí también hay un homicidio culposo, porque él nunca lo quiso hacer. Entonces hay que determinarlo que automáticamente no se da el homicidio culposo porque esta persona no violó ninguna norma, a eso creo que usted se refería, y que automáticamente cuando le tipifiquen que él fue imprudente, no cabe porque él no fue imprudente. Cuando se le diga que por impericia, tampoco, porque él tiene su licencia de conducir. Entonces ahí faltan los elementos, entonces automáticamente no puede ser culpado del homicidio culposo, tiene razón. Entonces, jóvenes, vamos a ver la obediencia debida. Cuando sea en cumplimiento, solo que fíjense ustedes que aquí, cuando hay obediencia debida, principalmente nosotros pensamos en los militares, pensamos en la policía, pero recuérdense ustedes que a quienes les gusta el derecho penal, están los tribunales de Nuremberg. Los tribunales de Nuremberg dejaron claro que no ninguna persona, por los tipos de los, fueron, el tribunal de Nuremberg es el que condena a los nazis que prácticamente pues cometieron homicidio contra los judíos o genocidio, que es lo que hasta hoy día pues son las películas que aparecen en la televisión. Y hoy tenemos días en los cuales se conmemora esas más de 6 millones de muertes de los judíos, que fue el exterminio más grande de la historia actual, antes, por supuesto, de los tiempos de las guerras o los conflictos. Entonces, vamos a ver nosotros que dice que ya no se puede aceptar la obediencia debida. Ninguna persona puede aceptar una orden para que vayan a matar a otra, sabiendo que la persona no ha hecho absolutamente nada. Entonces, vamos a ver nosotros que es un poquito delicado en este siglo XXI aplicar el tema de la obediencia debida. Yo fui a robar porque mi jefe me lo dijo. Yo sé que el robo es prohibido, entonces no lo voy a hacer. La omisión justificada.
esa conducta, dice, en contra de una obligación, que yo tuve una imposibilidad de cumplirlo. Por ejemplo, jóvenes, yo soy salvavidas, pero yo sé que no puedo ingresar al mar porque hay una tormenta tan fuerte que si yo ingreso a esa tormenta, hay remolinos y hay truenos y es imposible la visibilidad porque está lloviendo tan recio que no voy a poder salvar a la persona que me dicen que está pidiendo auxilio porque no logro ni verle. Entonces, en esos casos, ¿yo puedo qué? Omitir mi obligación que he jurado de salvar la vida porque soy salvavidas. ¿Y qué puedo hacer ahí? ¿Cuál tendría que ser mi acción ahí? ¿Qué acción podría hacer yo ahí, joven? Abstenerse, licenciada. ¿Perdón? Pedir apoyo, pedir apoyo. Recuérdense que no hay nadie más, porque yo estoy cuidando esa área de la playa, pero automáticamente no me pueden decir que yo cometí el delito por omisión, porque yo incumplí el hacer mis funciones y prestar auxilio, porque había una causa natural que me lo impedía, ¿verdad? Porque si yo he entrado, también yo corría riesgo de morir, ¿verdad? Entonces hay otras eximentes. Licenciada, es decir que se puede como que poner primero la vida de la persona antes que de terceros. Por ejemplo, hay un médico que está de turno y llega usted como paciente, llega con alguna enfermedad, digamos esas personas que se cortan y que se le puede salir toda la sangre y usted le dice al médico que usted padece esa enfermedad y no deja de sangrarle la herida. Y el médico no hace absolutamente nada porque dice, ay, no, tampoco viene para morirse. Pero está viendo que la sangre está cayendo y está cayendo aceleradamente y sabiendo que usted no tiene 10 litros de sangre, en su cuerpo sabe que él, al llegar la última gota de sangre, usted va a expirar. Y él no hace nada ahí, ¿qué comete él? Negligencia. No. Negación de auxilio. Es omisión. Es un homicidio, ¿verdad? Culposo, porque él sabía que tenía que salvarle la vida y él no hizo. Él no cumplió con sus deberes. Y cuando él no cumplió con sus deberes, por omisión, él cometió un hecho delictivo. ¿Estamos claros ahí? Silencio, gracias. Ahora entonces vamos a ver lo contrario. El salvavidas no puede entrar cuando hay una marea que está insoportable porque hay tormenta, porque hay peligro de un tsunami, digamos, pues, y la persona no puede ingresar, pero él es el que cuida esa parte de la playa y sabe que alguien se está ahogando. ¿Qué le prioriza el Estado a él? La vida del guarda, del salvavidas. Del salvavidas. Claro, porque entonces ahí... Sería una omisión justificada. Sería omisión justificada. Claro, hay una omisión justificada. Entonces el Estado a él, ¿qué? Lo protege, no comete ahí ningún hecho delictivo, ¿verdad? Porque no incurre en responsabilidad penal, porque es imposible que él pueda cumplir, ¿verdad? Entonces también nosotros vamos a ver que van a haber ahí excusas absolutorias. Es que él no podía hacerlo. Él está excusado. El Estado lo libera de esa responsabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, leamos el artículo 137 del Código Penal, jóvenes. Artículo 137. Aborto terapéutico. No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico, si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el solo fin de evitar un peligro debidamente establecido para la vida de la madre después de agotados todos los medios científicos y técnicos. Entonces ahí también hay una causa de justificación. El artículo 139 del Código Penal
El artículo 139 del Código Penal. Artículo 139. Tentativa de aborto culposo. La tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo propio son impunes. El aborto culposo verificado por otra persona será sancionado con prisión de 1 a 3 años, siempre que tal persona tenga conocimiento previo del embarazo. De consciente, ¿verdad? Entonces, el artículo 200. El artículo 200 del Código Penal. Licenciada, únicamente aparece como inconstitucional. Es que ahí les quería llegar yo a decir, antes existía en el Código Penal que el delito de violación, cuando la persona se casaba con la víctima, automáticamente tenía la necesidad de aceptarlo al Ministerio Público y ya no era punible. Hoy, si una persona comete embaraza a una persona que no es mayor de edad o que tiene 15, 14 años, ¿qué es lo que le pasa? Se le toma como violador. Se le toma como violación. Entonces, ese es un ejemplo de cómo también la norma penal ha convertido en punible algo que tenía despenalizado, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo, jóvenes, el 456. El 456. Autoimputación. Quien mediante declaración ante autoridad competente se atribuyere a sí mismo un delito que no hubiere cometido o que hubiere perpetrado otra persona, será sancionado con multa de 100 a 1.000 quetzales. Mire, de lo que está hablando ahí es los que van a cometer van a aceptar un delito, pero lo van a aceptar para encubrir a un pariente. En algún momento para salvarlo o para ayudarlo. Entonces, esas personas, la Constitución, ¿qué es lo que dice con relación a que si yo puedo declarar en contra de mi esposo, de mi papá, de mi mamá o de mi hermana? ¿Qué dice? Yo puedo declarar en contra. Nadie puede ser obligado a declarar en contra de su propia familia, su esposo o algo por el estilo. Por eso, miren, es tan importante para entender el tema que si yo vengo y yo soy acusada de homicidio, pero no existe el muerto, y yo digo que yo lo maté, pero no está el informe médico de que está muerto ni el certificado de defunción, me pueden acusar de un muerto. No, porque debe haber causa probable. Sí, sola mi declaración no es suficiente porque yo soy, ¿qué? Una persona que la ley le garantiza que soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Va a mi tío y dice, sí, yo vi que ella lo mató, pero no está el muerto ni está el certificado del muerto. Tampoco, ¿qué? Licenciada, disculpe. No hay delito. En el caso de este Barrera, ¿por qué estaba preso? Mire, ahí es bien interesante. Político. Es bien interesante el caso porque recuérdense que hasta su mamá todavía tiene proceso penal. Y recuérdense que la Constitución dice que la mamá no puede declarar en contra de un hijo. Porque la mamá va a tender a proteger siempre a un hijo, pues, y no va a declarar, ni va, por supuesto, que lo que va a hacer la mamá es encubrirlo, ¿verdad? Porque por naturaleza va a querer que su hijo esté bien. Y recuérdense que en el caso Sicavisa se presume que, como es violencia contra la mujer, y hay declaraciones de la persona que era la sirvienta de la casa, ¿qué es lo que dice esta persona? Hola. ¿Quién era la muchacha de la casa? ¿Qué es lo que dice? Que ella dio los comentarios. No, que murió cuando sacaron el cuerpo. Y que llegó la mamá de este muchacho y que la envolvieron en una alfombra. Y que llegó también un primo.
Entonces, ahí hay una acusación de una persona que fue testigo, ¿qué? Visual. Presencial. ¿Verdad? Y ella dice que el niño lo encerró, que la niña la encerró y que le pidieron que pusiera la radio a todo volumen y que se pusiera a jugar con ellos. Y que seguro era para que ella no oyera lo que estaba pasando con la señora sicarista. Pero hasta aquí, yo no soy juez de la causa, ni ustedes son fiscales. Lo que tenemos solo son presunciones, ¿verdad? Dejemos que los presos. ¿Ah? Pero siempre estuvo preso el esposo, sin causa justificada. Se murió y la mamá sigue con proceso penal. Pero no aparece el cuerpo de la señora sicarista, ¿verdad? Ojalá estuviera con vida. Bueno, jóvenes, entonces ahora nosotros entramos precisamente a la teoría del delito. Entonces vamos a ver ahora sí que la teoría del delito, ¿qué es? Lo que nos va a dar de manera científica todos los procedimientos, los elementos, las características de qué es delito y de qué no puede ser un constitutivo de delito y por lo tanto qué es relevante para una persona para ser responsable o para imputarle la comisión de un hecho delictivo. Van a ser esos estudios científicos, esos estudios doctrinarios que nos van a ir permitiendo para establecer que esa conducta de esa persona humana fue reprochable. Entonces vamos a ver que aquí hay análisis doctrinarios, hay análisis que son filosóficos, hay análisis que van a exigir al juez que no solamente tiene que tener el acompañamiento de un método probatorio, sino también tiene que tener algún sustento doctrinario para poder dilucidar, para poder razonar y para poder saber que esa acción es típica, antijurídica, culpable, que no tiene causa de justificación y que no hay otra manera, otra característica, sino solamente que el hecho que está imputando es constitutivo de delito. Hay diferentes corrientes, diferentes posiciones, diferentes pensamientos. Por ejemplo, nosotros vamos a clasificar siempre la teoría causalista y la teoría finalista. Jóvenes, ¿quieren que nos quedemos ahí o terminamos este tema? Está interesante. Terminemos. Cuando ustedes ya tengan que entrar a la otra clase, ustedes me dicen. Cuando nosotros hablamos entonces de la teoría causalista, la vamos a encontrar en el artículo 10 del Código Penal. Leámosla, por favor. Artículo 10. Ajá. Relación de causalidad. Por favor, leamos. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso, o cuando la ley expresamente los establece como consecuencia de determinada conducta. Bueno, entonces vamos a ver que nosotros la teoría dice la acción que yo ejecuté debe ser suficiente para haber causado el daño. Por ejemplo, le disparé a una persona y a causa de ese disparo la persona muere. Yo cometí homicidio. Yo vine y fui con violencia y le arrebaté el celular a esa persona y me lo llevé. Cometí robo. Entonces, esos efectos deben de ser la causa de la imputación que a mí me están haciendo. Yo disparé, pero quería matar a una persona, pero nunca le di. Nunca, el tiro nunca llegó a ella. Sino que automáticamente, pues, solo fue en el aire. ¿Pueden imputarme ahí un homicidio o una amenaza? ¿Qué pueden imputarme? ¿Intento de homicidio, amenaza, no, licencia? Pues dice la doctrina que podemos, ¿cómo vamos a probar que fue intento de homicidio? Porque nunca le dio, la bala siguió, pero nunca
no hay una manifestación que le haya dado en una pierna, en una mano. Entonces, dice, esta persona posiblemente puede ser imputada por un disparo al aire libre. Pero hay que ver otros elementos. Por ejemplo, esta persona siempre encontraba a la otra y cada vez que encontraba a la otra persona, le agredía y le decía, el día que yo te mire, te voy a matar. Y ya hay varias veces que la persona ha ido al Ministerio Público a poner la denuncia. Ahí puede el Estado perseguirlo por amenazas. Sí, porque ya sería un acto recurrente. Ahí está. Tiene que haber algunos elementos previos para que sí se pueda hacer, ¿verdad? Pero a la primera vez no se podría hacer, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver, dice que la teoría finalista, por ejemplo, ¿qué es lo que va a penalizar la teoría finalista? Es ese comportamiento de esa voluntad final. Lo que llamamos nosotros los delitos de resultado. El homicidio, para que exista el homicidio, ¿qué tiene que haber? ¿Un fallecido? Un muerto. Y si está muerto, entonces es la teoría finalista. Se dio el resultado. Para que haya una, díganme, algún otro delito que ustedes quieran que ya no sean los mismos que repetimos. Un robo. ¿Pero qué tiene que haber? Un secuestro. Un secuestro, a ver, ¿cómo tendría que ser para que se dé la teoría final? Por hurto. Tiene que estar secuestrada la persona. Muy bien. ¿La persona tiene que estar qué? Privada de su libertad. Privada de su libertad. Y si lo hay, privado de libertad y cuidándolo al otro, entonces se dio la acción, el resultado, que la persona lo tenía bajo esa coacción, esa amenaza, y le había privado de su libertad. Entonces se da el hecho. Entonces esa es la voluntad final, que yo quería hacer, lo hice. Entonces ahí se considera que se da la peligrosidad del sujeto, porque ese comportamiento externo lo llevó a cabo. Entonces la teoría general del delito lo que se va a encargar es de ir estudiando esos elementos y esos elementos humanos para ir analizando qué es lo que constituye ese tema que puede constituirse en esa acción criminal, que sea un hecho típico, antijurídico y que por supuesto tenga una responsabilidad que va a tener una consecuencia, ¿verdad? Y que vamos a ver la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad. Y que cuando nosotros ya miramos que se complementan todos, automáticamente entonces será lo que nosotros llamamos, ¿qué? El delito. Entonces, jóvenes, vamos a ver la clasificación ahora de los delitos por su gravedad. ¿Continuamos o quieren que nos quedemos ahí? Está bonito, Lito. Sigamos. Terminemos, licenciado. No tenemos tiempo de finalizar. Está bonita la clase, está interesante. Sí, licenciado. Sí, la clasificación de la doctrina por el planteamiento de los delitos. Por ejemplo, vamos a ver nosotros que hay delitos y que hay faltas. Por lo tanto, vamos a ver que por la gravedad, cuando nosotros hablamos del delito, están dentro de esa clasificación que llamamos por gravedad, porque hay infracciones que ya tienen consecuencias más delicadas para el Estado. Pero si, por ejemplo, es una falta, hay una multa, ¿a eso qué le podríamos llamar nosotros? Entonces, dentro de esa gravedad, ¿son graves? ¿O podemos llamarlas de esas consecuencias que pues no tienen la gravedad para el Estado y por lo tanto tienen una multa? Por ejemplo, una persona que se pasa un semáforo en rojo o que se... Dígame otro caso, porque si me pasé el semáforo en rojo, en cualquier momento yo pude haber atropellado o pude haber hecho daño a un vehículo porque estoy transgrediendo una norma de tránsito. Pero como no hay ninguna persona que haya atropellado ni ningún vehículo al que le haya hecho daño, entonces el Estado me pone una infracción, que sería una multa en este caso. Entonces, la diferencia dentro de los delitos que sí son considerados graves es que estos van a tener pena de prisión
y las faltas van a tener infracciones, ¿qué? Multas. De unas multas, ¿verdad? Entonces son menos delicadas. Por su estructura, los delitos pueden ser simples, pueden ser complejos. Por ejemplo, cuando los delitos son simples, los elementos están descritos plenamente y está descrito qué bien jurídico tutelado se violó. Por ejemplo, cuando hablamos del artículo 123 del homicidio, el bien jurídico tutelado que se vulnera en el artículo 123, ¿cuál es, jóvenes? La vida, porque el Estado, la República de Guatemala, se organiza ¿para qué? ¿Para qué nace el Estado? Garantizar la vida. Para garantizar la vida y el bien común, la libertad de los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, para nosotros, en este caso, pues definitivamente, vamos a ver nosotros que aquí, por su estructura, podemos decir que están todos los elementos descritos. Y que el homicidio lo que garantiza es la vida y por lo tanto es un tipo penal simple porque no tiene tantas complicaciones. Pero cuando son complejos, por ejemplo, nosotros hoy día hablamos de los tipos penales de lesa humanidad, hablamos de los de genocidio y los tipos penales contra la paz. ¿Qué diferencia tengo que hacer yo de los tipos penales contra la paz y los tipos penales de lesa humanidad, para llamarles complejos? Quizás que alteran el orden público. Internacional también. Desde el punto de vista del derecho penal, eso le iba a decir. Cuando hablamos del derecho penal, lo más importante es tener claro que cualquier acción encaminada al derecho penal está robando la paz social, la paz mundial. Esa es una de las consecuencias, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces que estos delitos que nosotros consideramos complejos necesitan más elementos, necesitan más características. Por ejemplo, solamente en tiempo de guerra se pueden cometer delitos contra la paz porque la paz es la regla. Pero viene la guerra y automáticamente quita la paz. De lesa humanidad, porque yo soy que una persona que está cometiendo, por ejemplo, los delitos, las acciones que se cometieron el 11 de septiembre. ¿De qué año? 2011. Cuando se cometió, cuando llegaron los aviones a estrellarse contra las Torres Gemelas, se considera que son delitos de lesa humanidad, porque ahí murieron guatemaltecos, coreanos, chinos, salvadoreños, españoles, de Europa, de Ucrania, de Rusia, judíos, griegos, porque habían de todo el mundo, porque en esas Torres Gemelas trabajaba gente de todo el mundo. Entonces, ¿qué? Fueron genocidios en contra de la humanidad. ¿Fueron por qué? ¿Hubo una causa para matar a esas personas por parte de esos terroristas? No. Ellos decían que mataban en nombre de Dios. No se parece al otro. Licenciada, ¿esto podríamos hablar sobre la contaminación de los ríos que es de lesa humanidad? Bueno, recuérdense que años atrás nosotros nunca hubiéramos oído hablar sobre esa necesidad que tenemos de cuidar el ambiente, porque el ambiente nos da el aire, el ambiente nos da el agua, nos da el equilibrio, ¿verdad?, entre la capa de ozono, el oxígeno, y que los seres humanos la necesitamos. Antes no se hablaba de esto, jóvenes, era desconocido, pero ahora sabemos que si se terminan los ríos, se termina el aire, pues también la vida para nosotros se termina, y quienes han estudiado un poquito la historia van a ver que una de las teorías de la desaparición de los mayas es que se considera que ellos usaban mucho recurso natural y que llegaron a acabar también en algún momento con los manos freáticos y también se exterminaron a sí mismos.
pues habría que haber estado en aquel tiempo para saber si fue cierto o no fue cierto, pero también podemos ver que también se dice, la gente que está acabando con la esa zona amazónica de Brasil, que tiene que ver con Colombia, y con esos países que forman el Cono Sur, están matando también la vida nuestra. Y aquí también vemos en nuestro país que también hay alguna ya de degrado de la naturaleza. Entonces, efectivamente son complejos, porque necesitan ser analizados más despacio, porque no es como que yo le quité el celular, yo maté, o yo pues insulté, o yo bajo la fuerza tomé a una persona y hice abuso deshonesto o sexual de la persona. Son distintos, por eso necesitan otra serie de elementos para que nosotros podamos decir que son constitutivos. ¿Tienen alguna pregunta ahí, jóvenes? Licenciada, perdone, los temas que usted está desarrollando están dentro de los documentos que nos envió. Sí, está en el módulo de la unidad número 5, solo que yo les estoy dando ejemplos, ¿verdad? Porque ustedes ahí tienen que hay delitos simples, pues dijimos que el homicidio, el robo, el hurto, pero cuando hay complejos son los que violan diversos bienes jurídicos tutelados y que necesitan integrarse, necesitan características distintas. Entonces yo, por favor, no les voy a preguntar en un examen de derecho penal que es la clase de ustedes de lesa humanidad, porque todavía ustedes necesitarían ir a una maestría. Solo, por favor, no me vayan a malinterpretar, sino que solo estoy poniendo ejemplos de la complejidad que tienen estos tipos penales para determinarlos, ¿oyeron? No les va a entrar en el examen con preguntas así. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Todo claro, Lic. Licenciada, una pregunta. Si digamos alguien asalta, pero termina matando a la persona, ¿eso también podría ser un ejemplo de eso? ¿No? No. ¿O sería simple? Ahí sería un simple porque está claramente establecido. O sea, yo lo asalté, no quería matarlo, pero cuando le disparé, le di en el corazón, le di en una parte de los riñones. Esta persona solo tenía un riñón y le dañé el otro, entonces colapsó. O, por ejemplo, cuando las personas decían antes, porque no sé cómo será ahora, que le disparaban a otro con un arma 22, esa bala nunca salía, esa ojiva, perdón, entonces automáticamente ahogaba a la persona porque se quedaba ahí y automáticamente colapsaba y moría, pero él no le quería causar la muerte. Pero entonces había que ver que hasta qué grado el juez puede calcular la responsabilidad, pero es un homicidio porque la persona murió, ¿verdad? Pero entonces había complejo, ya es otra clase de tipos penales que necesitan muchos elementos juntos. ¿Alguna otra pregunta? Hola, jóvenes. Hola. No, todo claro, gracias. Bueno, licenciada, nos vamos a quedar ahí y continuamos el lunes, por favor, con la próxima clase. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, Lic. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Lic. Gracias, licenciada. Feliz noche.